Hello everyone, good evening. How are you guys? Hello, okay. Hello, welcome. Let me show you my screen. Okay. Oh, thank you. Hello, good evening. Good evening, guys. I hope you're doing well. Espero estén bien. Okay. We're going to wait for the others to join. Let me see. Vamos a esperar que se unan el resto. We're going to wait for them just 1 minute. After 1 minute, we are going to start. Vamos a empezar después de 1 minuto. Nada más vamos a dejar que los demás se unan. Okay, guys, it's nice to see you. I hope you're doing well, as I mentioned. Espero estén bien. I hope you're ready. Espero estén listos. And thank you so much for joining. Muchas gracias por unirse. Thank you so much for your punctuality. And that's it. We are going to start now with the class. Welcome, guys. And here we have one more time, present continuous tense. Tenemos una vez más el presente continuo. De la section number five, what are you doing? We have the present continuous tense one more time because we are going to finish with the details. Vamos a terminar de pulir las últimas cosillas del presente continuo, así como lo son reglas y eso. Bueno, nosotros ya tenemos, ya sabemos la definición del presente continuo, del present continuous tense. Ya we already know the functions, ya sabemos las funciones, ya hemos creado ejemplos, ya sabemos cómo se utilizan con las WH words para hacer WH questions utilizando el presente continuo. Ya lo utilizamos even with the timing, con el tiempo, con la hora, and we even use it with the cities around the world. What are we going to study now? Ahora vamos a verlo de manera general y vamos a ver también some of the rules, vamos a ver algunas de las reglas que tiene el presente continuo, que las debemos de seguir. So here we have present continuous de la section number five, what are you doing? Y acá tenemos un word power. Un word power, el presente continuo, present continuous, regarding activities, cuando se trata de actividades. Eso es lo que tenemos. Tenemos acá, listen and practice, he's playing tennis. Eso es lo que vamos a hacer. What are the people here doing? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo estas personas? Vamos a aplicar siempre el ing, vamos a aplicar el present continuous y vamos a mencionar qué es lo que está haciendo cada una de estas personas. Okay, here we have the first one. It says he's playing tennis. He's playing tennis. Está jugando tennis, right? What is he doing? What is this person doing? Do you know? What is this person? He's riding a bike. He's riding a bike. He is riding a bike. I think it is, well, she or he is riding a bike. Riding a bike. Thank you. Está montando bicicleta, right? And here we have the other one. What about this one? What is she's running? She's running. She's running in the park. Okay. She's running at the park or in the park, right? She's running. Porque esta palabra se pronuncia run. Run, running. She is running. So here we have the next one. What is this person doing? What is he doing? He's swimming. He is swimming, right? He is swimming. Okay. What about this one? What about the old lady? What is she doing? What is she doing? She is like a walking. Okay. He is walking. Okay.
aquí sucede algo, right? Vamos a conjugar en el presente continuo este verbo o este verbo. Esa es una incógnita, right? Pero en este caso vamos a conjugar este. She is taking a walk. Es el primer verbo que tenemos. Ese verbo es el que vamos a conjugar. She is taking a walk. Aquí tenemos el otro ejemplo. Riding a bike. Riding a bike. Taking a walk. ¿Por qué? Porque tenemos el verbo walk. El verbo walk. Sí, o sea, ustedes conocen la regla de que no podemos poner dos verbos juntos, right? No podemos poner dos verbos juntos. Entonces, uno de ellos no es un verbo. Uno de ellos no es un verbo. Significa que walk no está funcionando como verbo. Está funcionando como un noun, como un sustantivo, right? O sea, un paseo. Y un paseo no es verbo, right? Sino caminar es el verbo, pero cuando tenemos la misma palabra, por ejemplo, walk, tiene y tenemos un verbo antes, significa que esta de acá no es un verbo, right? Entonces, esto es un sustantivo y quiere decir que es un paseo o caminata. A eso se refiere. She is taking a walk. She is taking a walk. Así lo dirían. Thank you, guys. What about this one? ¿Qué tal esta de acá? What do you think? They are dancing. They are dancing, right? They are dancing. Dancing. Yes. Awesome. What about this one? What is she doing? What is she doing? She's driving a car. She's driving a car. Perfect. She's driving a car. Driving. Pay attention, guys. Les quiero decir, pay attention a la escritura de los verbos. Por ejemplo, pay attention to play, pay attention to swim, pay attention to drive. A algunos de esos, bueno, prestenle atención a todos, right? Pero hay unos que tienen una escritura un poquito específica. Entonces, vamos a ver las reglas después. So, let's move to the next one. What about this one? What are they doing? What are they doing? They are going to the movies. They are going to the movies. Aquí está el verbo, miren. Y el verbo que vamos a conjugar con el presente continuo es este. They are going to the movies. Okay. What about this one? What is he doing? He is shopping. He is shopping. Excellent. He is shopping. What about this one? What is she doing? She's reading. She's reading, right? She is reading. What about this one? What is she doing? He is the student. She's studying, right? Studying. She is studying. Excellent. Thank you. And this is the last one. What is he doing? What is he doing? He is watching television. Okay, perfect. He is watching television. He is watching television. Okay, thank you guys. Acá tenemos diferentes, bueno, la escritura de algunos verbos que tiene que ver mucho cuando se trata del presente continuo. ¿Por qué? Porque sabemos que para convertir o para pasar alguna oración al tiempo presente continuo, necesitamos agregarle el gerundio, right? O sea, el ing, necesitamos agregárselo al final de cada verbo. Pero podemos ver que hay verbos que tienen una escritura diferente. Por ejemplo, write, que termina en i, termina en e. Tenemos run, que termina en n, o sea, tiene solamente una n. Swim, lo mismo que run, termina en M. Esto termina en E. Este también termina en E. Igual que drive, go. Go termina, pues es muy cortita. Tenemos shop, termina en P, right? Tenemos read, esta es the word. Y tenemos study. Study que termina en Y, igual que play. Pero este es different.
esta termina en así. O sea, esta es mucho más cortita, pero esta sí ya tiene dos sílabas. Entonces tenemos watch television. Bueno, esta está normalita. Tal vez ahorita no me entienden a lo que me refiero a la escritura. Es por eso que vamos a ver las reglas del presente continuo. Ok, por el momento tenemos una vez más este cuadro from last night, de anoche. Tenemos este cuadrito, solamente que ya no vamos a necesitar vamos a necesitar la información, pero también we are going to need to pay attention to the illustration. Vamos a necesitar enfocarnos también en la ilustración, en lo que ellos están usando y lo que están haciendo. So we are going to do this activity. Esta actividad son unas preguntas referente a estos cuadritos, a lo que ellos están haciendo. A excepción de este de acá, por supuesto, porque este es con el que practicamos. Serían solamente estos de acá. So we are going to check the questions. Vamos a ver las preguntas y dice, ask and answer the questions about the pictures. Y tenemos la número uno, que dice, who's sleeping now? Who's sleeping now? ¿Quién está durmiendo ahora? Who's sleeping now, guys? Victoria is sleeping. Excellent. Victoria is sleeping right now, right? Victoria is sleeping. Excellent, guys. Tenemos la primera, ya tenemos la primera. Let's move to the number two. Who's having breakfast? Who's having breakfast? Do you know who's having breakfast? Sue and Tom are having breakfast. Awesome. Sue and Tom are having breakfast. Excellent. Thank you. What about the third one? Where's Andre working? Where's Andre working? Where's Andre working? He's working in Moscow. Awesome. He's working in Moscow, right? In Moscow. Podemos decir también, podemos ver como el environment, podemos ver el entorno, podemos decir, he is working in the office, también en la oficina, right? Pero excelente el ejemplo, he's working in Moscow, Moscow. Thank you. Let's move to the fourth one. Where's Hiroshi watching television? Where's Hiroshi watching television? What do you think? He's watching television in Tokyo. Excellent. He's watching television in Tokyo, right? Podemos decir también, he's watching television in his house, right? Excellent. Thank you, Misael. In his house. Podemos decir también, pero así está excelente, porque mientras nos esté preguntando sobre el lugar, where podemos tratar de identificar el lugar, right? Thank you. We have la número cinco. What's Celia wearing? What's Celia wearing? ¿Qué está usando Celia? What do you think? What is Celia wearing? She's wearing a sweat. She's wearing a qué? ¿Qué? What color? She's wearing red. Yes, she's wearing a red suit. ¿Se acuerdan? La palabra suit, o sea, traje, se dice suit. Suit. She is wearing a red suit. Ella está usando un traje rojo, right? She's wearing a red suit. Thank you, guys. Oops, sorry, one more time. Okay. Number six, what's Marcos wearing? What's Marcos wearing? What's Marcos wearing? Do you remember when we talk about las prendas de vestir? Do you remember?
What is he wearing? He is wearing a pajama. Pajama. Yes, pajama. He's wearing pajamas. Excellent. Marcos is wearing pajamas. Okay, let's move to the other one. Let me see. It says, why is Marcos getting up? Why is Marcos getting up? What do you think? ¿Por qué? Why is Marcos getting up? Because it is 6 a.m. Okay, he says 6 a.m., right? Or we can say because he's going to work. He is going to work. Porque él va a trabajar. He's going to work. Or he's getting up because, bueno, está bien también. Porque it is 6 o'clock in the morning, right? Thank you. Let's move to the other one. Why are James and Anne having lunch? Why are James and Anne having lunch? What do you think? They are having lunch in the London. Okay, ahí sería el Yes. They are James and Annie having lunch on the London. In the London port. They are having lunch. They are having a date. Okay, that could be a good example. They're having a thank you, Misael, and thank you, Pedro, because they are having a date, or maybe because it's noon, right? Because it's noon, porque es el mediodía, right? Y al mediodía, it's time for lunch. That's why. That's why they're having lunch. Because, aquí dicen, because it's noon. Because it's noon. Porque es el mediodía, right? And those were the questions. Esas eran las preguntas. Si se fijan, en cualquiera de las ilustraciones podemos enfocarnos en lo que ya vimos anteriormente, como así como las ciudades, la hora, el ing, o sea, el presente continuo. También las prendas de vestir, los colores, everything. We need to make a feedback. Necesitamos retroalimentarnos siempre. So those were the questions para esas ilustraciones. Let's move one more time to present continuous. Aquí les traje las fórmulas en Spanish. Se las traje en español. So you won't get confused. Así no nos confundimos y tratamos de adaptarnos también al inglés. Solamente que yo siempre se las he traído en English, nada más que esta vez se las traigo en español. ¿Por qué? Porque necesito que que tengamos muy, muy claro esto de las estructuras o de las fórmulas. Si pueden ver el presente continuo, pues aquí está la fórmula de manera afirmativa, afirmativa. Tenemos el sujeto, plus, tenemos el verbo to be, más el verbo en gerundio, quiere decir con el ing, más el complemento. Acá tenemos en negativo, es igual, solamente que necesitamos colocar la palabra not, right? Entonces tenemos el sujeto, más el verbo to be, más la palabra not, más el verbo en gerundio, más el complemento. Tenemos de manera interrogativa el verbo to be primero, después el sujeto, más el verbo en gerundio, más el complemento. So what are we going to do? Vamos a hacer un ejemplo utilizando estas fórmulas. Lo que vamos a hacer es que ustedes, yo les voy a pedir un sujeto, les voy a pedir el verbo to be, les voy a pedir un verbo en gerundio y un complemento. Así la vamos a armar todos juntos, ¿ok? So, can someone give me a subject? ¿Me pueden dar algún sujeto? Anything. Jessica. Ok, Jessica. Jessica.
Yes. Is. Ahora, un verbo to be. El verbo to be de Jessica sería. Es. Sería is, right? Es. Ahora el verbo con ing, el verbo en gerundio. Studying. Okay. Studying. Studying. Ahora el complemento. El complemento for sería. For the exam. For the exam. For the exam. Okay, thank you. Jessica is studying for the exam. Excellent, thank you. Okay, ahora vamos de manera negativa. One more time. Un sujeto. Can you give me a subject? Un sujeto. She. She. ¿O cómo fue que dijo? She. Let me. Sí, sí. Ok, she. Ahora el ¿cuál sería el verbo to be de she? Is. She is, ¿verdad? What else? La palabra not. Ahora un verbo en gerundio. Gerund, con ing. Working. Ok, working. ¿Y el complemento? Right now. Okay, right now. Excellent. She's not working right now. Okay, perfect. One more time. Ahora vamos a hacer de manera interrogativa. ¿Qué va primero? El verbo to be. El verbo to be. Are. Okay, are. Excellent. Un sujeto. Un sujeto que. Okay. Sí. ¿Cómo sería el sujeto? Carla y Jessica. Ok, Carla y Jessica. Uf, se me fue ese. Ok, are Carla y Jessica. El verbo en gerundio. Playing. Ok, playing. And what about the complement? Soccer. Soccer. Ok, ¿está bien así o there is something missing? ¿Falta algo? No. El signo. Question mark. Awesome. El question mark, right? El signo de interrogación. Ok, perfect. Ahora tenemos, are Carla and Jessica playing soccer? Bueno, ahora ya tenemos en afirmativo, Jessica is studying for the exam. Tenemos en negativo, she is not working right now. E interrogativo, are Carla and Jessica playing soccer? Excelente, excelente, chicos. So, what are we going to study now? Ahora ya entendemos, ya lo podemos, nos podemos adaptar a esta fórmula y así se nos hace mucho más fácil crear oraciones en presente continuo. So, acá tenemos un ejemplo para cada uno. Nosotros lo creamos ahí, pero aquí hay otro. I am reading a book. Esta está en. ¿En qué forma está? Afirmativo. Affirmative. Affirmative, right? Affirmative. What about this one? She is not paying. Negative. Yes, negative. Negative. Negativo, right? And this one is in. Interrogative. Interrogative. Excellent. Are you calling your mother? Siempre vamos a utilizar el question mark cuando se trata de interrogativos, right? Entonces, ¿qué sucede? Les mencioné que teníamos unas reglas para el presente continuo. Esto en cuanto a su escritura, su gramática, tenemos unas cuantas reglas para esto. Sucede que hay muchos verbos que tienen una escritura distinta, por ende necesitamos adaptar el ing a esos verbos. Tenemos aquí rules for present continuous, reglas para el presente continuo. Tenemos la regla número uno. Esto se los dejo en Spanish para que siempre lo tengan muy claro. Rule number one, it says, todos los verbos
terminan en ING. Esa es una regla para el presente continuo. Es la regla mucho, muy fácil, la más fácil porque sabemos que todos terminan en ING. Tenemos un ejemplo. The elephant is playing in the water. The elephant is playing in the water. El elefante está jugando en el agua. Pero tenemos una regla, una segunda regla. ¿Qué sucede? Tenemos rule number two. Cuando un verbo termina en consonante, cuando un verbo termina en consonante, se debe duplicar la última letra para agregar la terminación ng. ¿Qué pasa? Acá tenemos este ejemplo de run. Run termina en consonante, por ende vamos a duplicarle la última letra. Es por eso que lleva dos n, pero el verbo en sí lleva solo una. Run termina en consonante. Cuando hablamos del el presente continuo, se duplica su última letra para poder agregarle el ing, el ing. Acá tenemos un ejemplo. The jaguar is running. The jaguar is running. El jaguar está corriendo. Acá tenemos la número dos. And here we have rule number three. And it says, si el verbo termina en e muda, se elimina esta letra y se coloca la terminación ing. Ok. Acá podemos ver el ejemplo de they are dancing cumbias. El verbo dance termina en una E muda. Dance. Dance. Entonces solamente se le quita la E y se le coloca ing. Y acá tenemos el ejemplo. They are dancing cumbias. Ellos están bailando cumbias. Entonces, eso sucede con estas palabras que les mostré al inicio. ¿Cómo sería esta? ¿Eliminamos la E o no? Right. ¿La eliminaríamos o no? Para poder agregarle el ING o poder pasarla a presente continuo. ¿Cómo haríamos? Yes. Right. Sí, ¿verdad? Writing. Right. Writing. ¿Por qué? Porque es una E muda. Right. Por eso. Entonces, acá tenemos la otra regla que dice que si termina en consonante. What do you think about this one? Let me see. ¿Qué piensan de esto? Digamos, ¿es una consonante? Yes. Yes. Right? Entonces, ahí tenemos esta. ¿Qué tal esta? ¿Termina en consonante o no? Yes. Entonces le vamos a duplicar la última, right? Así es como vamos a hacer. Acá tenemos otra. Tenemos una E muda. Drive. Drive. Entonces se elimina y se le coloca el ING. Esa es una de las reglas. Entonces acá eso dice. La number one es que todos terminan en ING. Number two es que cuando un verbo termina en consonante se debe duplicar la última letra para agregar la terminación. Y la number three says que si el verbo termina en una E muda, se elimina la letra y se coloca la terminación ING. Entonces, tenemos la regla número cuatro. Rule number four. It says, los verbos que terminan en doble E conservan esta terminación y agregan al final ING, ING. Acá tenemos el ejemplo, example, I am seeing my lawyer next Monday. I am seeing my lawyer next Monday. Voy a ver a mi abogado el siguiente lunes. Tenemos rule number five, la número cinco, que dice, verbos terminados en IE colocan en su lugar una Y más ING. Por ejemplo, he is lying to his boss. Él está mintiéndole a su jefe. Is lying to his boss. Entonces, por ejemplo, esta palabra se escribe así. En el chat se los voy a poner. Lie. Lie. Lying. Así dice la regla. Por ejemplo, die. Dying.
Así, así funciona esa regla número 5. Entonces, yes, tell me. Yes, Pedro. Solo una consulta. El ejemplo número 4, lo podría repetir. Okay. Example number 4. I am seeing my lawyer next Monday. Sí, les dije, voy a ver a mi abogado el siguiente lunes, right? ¿Por qué? Porque este ejemplo está en presente en otra función del ING. Lo que quería resaltar es que los verbos, la palabra cuando se le agrega ING, pero en realidad este está cuando se habla de planes y se utiliza de otra forma el ING, but don't worry. En este caso lo podemos poner, podemos decir estoy viendo a mi abogado el siguiente lunes. Estoy viendo a mi abogado el siguiente lunes. ¿Qué sucede? Como dice el siguiente lunes, no es que está sucediendo ahora mismo. Y a eso se refiere esa otra función del presente continuo. Yo mañana, for the last class, les voy a traer eso del presente del gerundio. Cuando se utiliza para que no nos confundamos entre el presente continuo y entre otro tema, porque ese es otro topic, pero en este caso lo vamos a dejar así. Estoy viendo a mi abogado el siguiente lunes. Estoy viendo a mi abogado el siguiente lunes. Así lo vamos a decir. Lo que la regla quiere decir nada más es que la palabra junto con el ING, independientemente esté funcionando como el presente continuo o esté funcionando como las otras funciones que tiene el gerundio, acá es lo mismo, si se le agrega o no el ING. El punto es, si el ING modifica la palabra, en este caso no. Termina en doble E, por ende no la va a modificar. Simplemente sin, se le va a agregar el ING. Do you have any other question, Pedro? No, gracias. Okay, awesome. So there we are with the examples. Ahí tenemos los ejemplos y pues vamos a, les voy a explicar una vez más. Acá está, son, déjenme ver, 5 reglas, 5 rules. 5 rules que tenemos y esto es para que no se confundan cada vez que ustedes encuentren ejemplos. Por ejemplo, así, lying, sí. Todo lo que termine en IE va a pasar a ser una Y, una Y, letter Y, va a pasar a ser una Y. Entonces, eso es lo que tenemos. What are we going to do now? Vamos a escuchar una conversación, cómo se utiliza en la vida real, right? Y se llama Friends Across the Continent. So we are going to listen to the conversation. Vamos a escuchar esa conversación. And then we are going to read it paso. Here we are. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Okay. So this is what are we going to do. So pay attention and traten de escuchar más que todo los verbos cuando las preguntas también y los verbos donde ya están conjugados con el presente continuo. As you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the US. She is studying in Mexico. Kathy is in the US. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you?
I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, that was the conversation between two friends. Y podemos ver que they are in different continents. So what happened? Lo que tenemos es que si escuchamos cómo se pronuncian la mayoría de verbos y se está refiriendo al presente continuo, right? Todo estaba sucediendo en ese momento, en el ahora mismo. Entonces, let me ask you guys, what verbs did you heard? ¿O qué verbos pudieron identificar con ing o en el presente continuo? Do you remember? Hello? Playing soccer. Playing soccer. Awesome. Playing. What else? Do you remember something else? Doing. Okay, doing. Can you repeat, Ivania? Shopping. Excellent. Shopping, doing, playing. What else? Working. Excellent. Working. What else? Porque tenemos questions. Necesito que tratemos de mejorar nuestro listening. Escuchemos atentamente siempre. Así que something else, algo más que recuerden. Having, excellent. Having, tenemos writing. Teníamos también reading. Teníamos drinking coffee and reading a magazine. Awesome. Okay, guys, thank you so much. So what are we going to do with the conversation? ¿Qué vamos a hacer con esa conversation? Vamos a leerla one more time porque dice acá la indicación skim the conversation. Skim and scam son tratar de sacar los detalles más importantes. A eso se refiere. Skim the conversation, write the name of the correct person under each picture. Vamos a poner el nombre de la persona que está, por ejemplo, el nombre de ella y el nombre de ella. ¿Cómo ustedes pueden saber quién es quién? Porque ellas describen lo que están haciendo. What are they doing? They are describing what are they doing. So we are going to read the conversation one more time. Y acá dice, pues, Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She's studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Ok, tenemos acá la conversation. Meg says, hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. Ok, ahí tenemos los primeros details, tenemos los primeros detalles de qué es lo que está haciendo. Tenemos ahí, what are you working on? What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat for a minute? Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park.
Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, ahí tenemos la conversation one more time. Entonces, ¿quién es ella? ¿Quién podemos decir que es ella? Is she Meg or is she Kathy? What do you think? Meg. No, sorry, Kathy. Okay, why? Kathy. Why? ¿Me pueden decir por qué? Why? She's working in the computer. Okay. Okay, they're both working in the computer, right? Y las dos están en la computadora, right? Entonces, ¿qué podemos, cuál es el primer detalle que les diga a ustedes que ella es Kathy? Que ella es Kathy. She's sitting on your bed. Excelente, porque ella está sentada en su cama, okay? She is sitting on her bed. Acá lo tenemos. I'm sitting on my bed with my laptop, okay? Este es su laptop. Entonces, ella, en este caso, vamos a escribir acá. It's Kathy. This is Kathy. And this is Meg, right? Right. ¿Por qué? Meg, ¿por qué ella es Meg? Bueno, solo tenemos dos, right? Pero también dice que she is in an internet cafe with her friend Carmen. She's having coffee and she's reading a magazine. Ahí tenemos. Eso es skimming, mire, eso es skim, buscar detalles que nos ayuden a describir lo que estamos buscando. So, okay, guys. Awesome. Ahí teníamos este reading. Hasta aquí donde estamos. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Ya sea de las rules, ya sea de los ejemplos, ya sea de este reading. Do you have any question about it? No questions. No questions, right? Ni siquiera de acá. De acá alguna palabra, something that you need to know, pronunciation. Bueno, aquí tenemos. Yeah, tell me. Tell me, Juan. I think you're going to say something. Creo que Juan iba a decir algo. No, teacher. Okay. Okay, perfect. Vamos a ver one more time lo que tenemos aquí. Ustedes pueden ver las que tienen doble, o sea, sitting, es porque sit es el verbo. Sit es el verbo, se duplicó la consonante y se le agregó el ing. Así. ¿Qué más podemos, qué otra de las reglas podemos encontrar aquí? ¿Cuál otra de las reglas que hemos visto podemos encontrar aquí? Having coffee, having. Excellent, having, porque termina en una E muda, ¿verdad? Entonces, yeah. Having, excellent. Having, tenemos también, let me see. Tenemos playing soccer. Okay, calling me. Y ahí tenemos algunos. So, okay, guys, de eso trataba la conversation y lo importante es que sepamos también diferenciar cuando estamos hablando, cuando queremos obtener detalles. Eso es skim, de eso se trata, de obtener los detalles con el referente al tema, right? Si alguien le dice que trate de buscar algo con el presente continuo, usted lo que va a hacer primero buscar el ing, something like that. Así, so thank you so much guys for your participation. Ahora que ya tenemos la conversation y que ya entendimos de qué trata, buscamos algunos detalles, vamos a responder estas preguntas. It says, who is, quién está, do you remember? Aquí vamos a poner nada más el subject. Do you remember quién estaba writing an essay? Who is writing an essay? Kathy. Kathy, right? Kathy. Okay, who is having a coffee? Meg. Meg, right? Meg. Who is reading a magazine?
Meg. Okay. Do you remember? It was Meg. Yes. Okay. Meg was having the conversation, right? Was chatting. So who was reading the magazine? Friends. Okay, the Meg's friend, right? Meg's friend. ¿Se acuerdan de esto? Meg's friend, Carmen. Excellent. Meg's friend, Carmen. Okay, who is working outside? Do you remember that? Who is working outside? Working outside, trabajando afuera. Can you repeat that? Meg. I heard someone. Meg's father. Excellent. Meg's father. El padre de Meg, ¿verdad? Meg's father. Okay. And who is shopping? Who is shopping? ¿Quién está de compras? Meg's mother. Okay, Meg's mother, right? Okay, and who is playing soccer? Meg's brother. Are you sure it's Meg or Kat's brother? Kathy's brothers. Kathy's brother. Excellent. Ahí tenemos, Kathy is writing an essay. Meg is having a coffee. Meg's friend, Carmen, is reading a magazine. Meg's father is working outside, mowing the lawn. Meg's mother is shopping. Kathy's brother is playing soccer. Vamos a ver. Let's move. Vamos a ver si en realidad teníamos eso. Yes, tenemos. Okay, no era el Meg's brother. Miren, no era Meg's brother. Era Kathy's brother. El hermano de Kathy, right? Okay, bueno, esa sí la tenemos bien. Esta tenía la duda. Era Kathy's father. Aquí dice Kathy's father. Porque quien le pregunta por sus padres es Meg. Entonces eran los padres de Kathy. Aquí dice, ellos están bien. Mi padre está trabajando afuera. Él está cortando el césped. Mi madre está afuera de compras. Excellent. Entonces ahí nos faltó, right? Nos faltó en eso, but don't worry, guys. Lo importante es que estamos concentrados. Ok. Ahora les quiero mostrar esto de una forma rápida. Porque es importante saberlo. Nosotros tenemos verbos de acción y verbos estáticos. O sea, los verbos que no requieren el movimiento. O sea, movimiento, por ejemplo, como correr, como saltar. Porque tenemos esos verbos. Pero así que tenemos otros verbos que no son con movimiento. Por ejemplo, tenemos verbos de estados emocionales o mentales. Acá tenemos esta línea. Los verbos que no necesitan movimiento. Believe, creer, believe. Dislike, disgustar, disgustar, dislike. Doubt, doubt, dudar. Imagine, imagine, imaginar. Know, saber. Like, gustar. Love, amar. Hate, odiar, prefer, preferir, realize, notar o darse cuenta, realize. Tenemos verbos referente a sensaciones, o sea, no nos estamos moviendo, right? Entonces, pero son sensaciones, appear, aparecer, hear, oír, see, ver, seem, parecer, smell, oler, sound, sonar, taste, saber o de sabor, right? Probar, taste.
Tenemos también los verbos estáticos, o sea, no requieren movimiento, regarding communication, referentes a la comunicación. Tenemos agree, estar de acuerdo, astonish, asombrar, deny, negar, disagree, no estar de acuerdo, impress, impresionar, mean, significar, please, complacer, promise, prometer. Y acá tenemos otros estados que son verbos estáticos, o sea, no requieren movimiento. Una vez más, tenemos be, o sea, ser o estar, belong, pertenecer, concern, concernir, consist, consistir, contain, contener, cost, costar, depend, depender, deserve, merecer. Y aquí tenemos algunos otros. Tenemos estos son para estados emocionales o mentales también. Recognize, reconocer, remember, recordar, suppose, suponer, understand, entender, want, querer, wish, desear. Y acá tenemos otros dos para communication, satisfy, satisfacer, surprise, sorprender. Tenemos, tenemos de otros estados, include, incluir, involve, involucrar, lack, faltar, matter, importar, need, este es importar de importancia, right? No, no del verbo importar a otros países, no, este es de importancia. Need, necesitar, owe, deber, de deuda, own, tener, possess, de poseer. Ok, ¿por qué es importante? Es porque sabemos que el presente continuo está también se refiere mucho, o la mayoría de verbos se refieren a verbos en movimiento. She is reading, she is running, she is walking, she is cooking, todos esos verbos, running, walking, moving, writing, son de movimiento, o sea, requieren un movimiento, pero también tenemos estos verbos que son estáticos, o sea, no tienen movimiento alguno, pero siguen siendo verbos. Entonces, acá tenemos ese cuadrito, me pareció muy importante pasárselos, yo se los voy a compartir en WhatsApp, se los voy a compartir junto con lo de la estructura del presente continuo. So it would be easier for you to create examples. Entonces, ¿tienen alguna pregunta acerca de esto de los verbos? Any question? No question. No question, right? Ahí tenemos el significado en español para que se les haga mucho más fácil. Entonces, now it's time to practice. Let's practice. Create a sentence. Dice, crea una oración utilizando una de las reglas para el presente continuo. ¿Se acuerdan de las reglas? O sea, vamos a crear una oración utilizando una de esas reglas. Cualquiera. This is for you to decide. Esta es para que ustedes decidan cuál de las reglas, a excepción de la número uno, ¿verdad? Porque la número uno es lo más fácil, es lo más común. Es como que simplemente agregarle el ing al verbo, esa regla. De ahí sería de la regla número 2 hasta la regla número 5. Va a elegir una de esas reglas y va a crear una oración, un ejemplo, refiriéndose a esa regla. ¿Sí me entendieron lo que haremos? Hello? No, yes. Okay. Okay, les voy a explicar one more time. Vamos a elegir, vamos a crear una oración, pero primero vamos a elegir una de estas reglas. Por ejemplo, yo elijo la regla que dice que hay que agregarle, que termine en consonante, hay que agregarle la otra letra, la última letra para la terminación ing. O si yo quiero elegir la regla número 5, que todos los que terminan en IE se le coloca Y. O la número 4, que es que conserva su terminación. Y así. Choose your...
choose your the one that you want to create the sentence. Va a elegir la que usted quiera crear. Ok, la va a escribir siempre en el chat y vamos a hacer la misma dinámica de siempre. Ahí está. Okay. Le voy a dejar esta primero, sí, y se las voy a estar cambiando así, entre la una y la otra, para que puedan ver todas las reglas. Okay, we have the first one. Let me see. Alexander, can you help me to read your example? Okay, solo que no sé si está bien así escrito, pero he is disagreeing to her mom. Okay, let me see. Okay, let me see. Rule number five, he is disagreeing to her mom. Yes, it is correct. It is correct. Thank you so much. Ahí tenemos una. Bueno, ya tenemos una que tiene doble E, disagree. Solamente se le agrega el ing, right? He is disagreeing to her mom. Okay, thank you, Alexander. Someone else. Someone else? Okay, let me see. Okay, let me see. We have another one. Okay, we have another one from Alexander. Okay, don't worry, Alexander. Yes, I ni siquiera la había anotado. Thank you. Okay, let me see. We have Catherine. Can you help me to read? Vania is swimming in the pool. Okay, Vania is swimming in the pool. And here we have rule number two. Okay, excellent. Excellent. Okay, someone else? ¿Alguien más? Someone else? Acá las tenemos. Okay, here we have the one from Ivania. Can you help me to read? I am planning a trip to Mexico. Excellent. Rule number two, right?
I am planning a trip to Mexico. Tenemos la regla número dos, right? Duplicating letters. Okay, let me see. Nancy, can you help me to read? It's raining a lot. Okay, and which of the rules is that? ¿Cuál de las reglas utilizó? El dos. Number two. Let me see, number two dice duplicar. Ok, yo creo que en este caso, Nancy, esta es number one, la regla número one. Yes, it is rule number one. Yes. Thank you, Nancy. Está correcta, solamente que es la regla número uno, right? Rule number one. Okay. Ok, Juan Joel, can you help me to read? The boy is a student in the computer. Okay, the boy is studying in the computer. Learner number one. In the computer. Okay, rule number one. Okay, the boy is studying in the computer. Okay, thank you. Okay. Let me see. Rule number three. Okay, Pedro, can you help me to read? She's not loving me. Okay, rule number three. She is not loving me. Okay, thank you. Ahí tenemos la regla número tres. Okay, tenemos el verbo love con una E muda. Okay, awesome. Thank you. Okay, guys, someone else, alguien más para dar el último o los últimos. Because of the time, porque por el tiempo ya nos estamos quedando. Okay. Okay, guys, I think it is, me voy a quedar con esos ejemplos. Thank you so much for your participation. Because of the time, por el tiempo, vamos a tener que avanzar. Y pues nada más, tenemos después de la práctica. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Any question, any doubt? No, no teacher. No question. Okay. Ok, igual yo lo que voy a hacer es que les voy a mandar esta información. Going to send you this information. Creo que les voy a mandar la presentación para que ustedes puedan ver las reglas y puedan ver también estos cuadritos que están acá. That's what I'm going to do. So, if no questions, guys, eso sería todo por la clase de hoy, for today's class. Thank you so much for your participation and for your time and your attention. Have a good night. Tenga una linda noche. Descanse. Thank you, teacher. Bye. Bye, bye. Have a good night. See you tomorrow. Bye, teacher. Goodbye. Have a good night.